Esta vez sin Bedbug. Voy a ir solo. Conozco la sala, su distribución. Irak está allí y no tardará en darse cuenta de que voy. Sabe lo que busco. Me iré con todo. Estoy en Ross y Freeman. Ya te veo. ¿Me vas a contar por qué nos metemos con esta gente? ¿Te importa? No mucho. Dentro hay un ordenador que... Vale, me da igual. De verdad, me da igual. Solo quería charlar un poco. Son los Viceroys. Irak tiene otro enfoque para controlar la calle. Vaya, es un poco aterrador. La juventud de hoy, ¿eh? Joder, no paran de venir. ¿Seguro que quieres entrar? No quiero entrar ahí, pero no me queda otra opción. Ese es tu problema. No te das cuenta de que siempre hay algo mejor ahí fuera. Te empeñas en estas aventurillas que nunca acaban bien para ti. ¿Ya está? Por ahora. Mira esto.
¡Es que grave! ¡De lleno! Espera. Uno menos. Ya estamos. Clara, ¿puedes abrir esta puerta? Estamos en ello. T-Bone tiene una idea. Sí, están ejecutando mi cifrado en las puertas de seguridad. Es bastante difícil de engañar de forma remota, pero tu superheroína acaba de tener una idea cojonuda. Si cortas la corriente de esa puerta, revertirá el código base durante medio segundo aproximadamente. ¿Y conoces el código base? Sí, yo escribí el maldito algoritmo. Vamos a probar. ¡Sin excusas! ¡Atento, tío! ¿Crees que no sabía que ibas a venir? ¡Quiero que encontréis a este cerdo! ¿Crees bueno? ¿Crees que se te da bien manejar la red? Pues a mí también. El problema de hoy en día es que no hay modales. Arriba, en mi campo. Jugamos a un nivel más alto. ¡Casi me das pena! ¡Esta mierda te va a doler! ¡Esto es el puto Afganistán! ¡Que no soy un talibán! Tiempo para pensar. ¡Adelante!
¡Tío, está jodido! ¡Qué poco ha faltado! Vamos a estar aquí un buen rato. ¡Lo tengo aquí, tío! ¡Al suelo! Tío, liquida a este hijo puta, rápido. ¡La hostia! Vas a perder aquí para siempre. ¿Estás preparado para eso? ¡El tío quiere morir esta noche! ¡Recordad lo que dijo Irán! ¡Oh! ¡Está herido! ¡Herido! ¡Estaba allí mismo! Thank you.
salida. Estaba allí mismo. Seguro que se ha ido por ahí. ¿Sigue funcionando? Vale. Voy a grabar mi legado como hace siempre, Irak. Tengo que dejar algo. Por si acaso. Clara, estoy dentro. Deberías empezar a recibirlo todo. Lo veo. Está llegando. T-Bone empezará a descifrarlo en cuanto lo tengamos todo. Ocupa muchísimo. Son las armas de Irak para los chantajes. Lleva mucho tiempo recopilándolo todo. Vale, ya está todo. Vuelve deprisa, Aiden. T-Bone ya lo está descifrando. Voy para allá. Fíjate. ¿Crispin? No, espera. Pierce, ¿no? ¿Eras tú, Pierce? ¿La subasta? Irak. ¿Eres quien me hace la vida imposible? Porque me están haciendo la vida imposible. Alto ahí. No voy a dejar que te vayas así como así. Me has jodido. Has hurgado en mi mierda. Has interferido en mis planes. Tú eras el otro hacker del Merlo. Eso es mi cuenta corriente. Mi obra maestra. ¿Y me lo intentas arrebatar? Tú me arrebataste algo mucho más valioso. ¿Y yo hice qué? Hijo puta, ni siquiera te conozco. Un aspirante a rey en un castillito. ¡Te equivocas! Y el perro faldero de Lucky Queen. ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Ese! Ya he visto a gente de tu calaña antes. ¡Hijo putas que van de justicieros! ¡He sacado a rastras a muchos como tú! Aseguraré de que vuelvas con tu familia. Trocito a trocito, ¿eh? Y cuando haya terminado, ellos serán los siguientes. ¿Tienes mujer e hijos? ¿Hermanos y hermanas? Si haces daño a los míos, yo se lo haré a los tuyos, cerdo. Tampoco esperes que venga nadie a salvar tu asqueroso culo.
¡Tu francotirador no puede pasar! ¡Y la policía no me toca! ¡Joder, yo soy la policía ahí fuera! ¡Vas a morir solo, tío! ¡Mata a ese cabrón! ¡No, tío! No declares la guerra a un soldado, chaval. ¿Crees que charlamos? ¿Que somos colegas? Destruiré todos tus archivos. Todo tu trabajo, perdido. El Merlot es un hotel elegante. Hay muchos cabronazos blancos ricos deseosos de pagar. Puedes creerme. Al final también se lo contarás a alguien. Los secretos van de boca en boca. Todo tipo de gente morirá por secretos. Es la maldición del poder. No, nada de tratos. Tú querías pelea, Pierce. Vamos hasta el final. Seguro que no has visto nada como yo. ¡Joder! ¿Todos? ¡Oh, no! ¿Quieres joder a mi familia, eh? ¿Irrumpes en mi casa? ¿Intentas robar mi mierda? ¿Tú sabes quién soy? ¿Eh? Un aspirante a rey en un castillito. ¡Te equivocas! Y el perro faldero de Lucky Queen. ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Ese! Ya he visto a gente de tu calaña antes. ¡Hijo putas que van de justicieros! ¡He sacado a rastras a muchos como tú! Me aseguraré de que vuelvas con tu familia. Trocito a trocito, ¿eh? Y cuando haya terminado, ellos serán los siguientes. ¿Tienes mujer e hijos? ¿Hermanos y hermanas? Si haces daño a los míos, yo se lo haré a los tuyos, cerdo. Tampoco esperes que venga nadie a salvar tu asqueroso culo. Tu francotirador no puede pasar. ¡Y la policía no me toca! ¡Joder, yo soy la policía ahí fuera! ¡Vas a morir solo, tío! ¡Mata a ese cabrón! No declares la guerra a un soldado, chaval. ¿Crees que charlamos? ¿Que somos colegas? Destruiré todos tus archivos. Todo tu trabajo, perdido. El Merlot es un hotel elegante. Hay muchos cabronazos blancos ricos deseosos de pagar. Puedes creerme. Al final también se lo contarás a alguien. Los secretos van de boca en boca. Todo tipo de gente morirá por secretos. Es la maldición del poder. No, nada de tratos. Tú querías pelea, Pierce. Vamos hasta el final. No va a haber ni cuerpo para el tiempo. Irak escondía un polvorín de material de chantaje. Pero iba tras algo mayor. Quería el vídeo del trabajo del Merlot, pero no pudo hacerse con él. Los Viceroy se reagruparán bajo el mando de un nuevo líder. ¿Y Bedbug? Ahora puede escapar. Espero que lo haga.
estás haciendo mucho ruido. ¿Pero avanzas algo? Sé lo que me hago. No necesito que me ayudes. Pues yo creo que... Sí. Siempre hemos sido más fuertes en equipo y lo sabes. Reconocerlo no demuestra debilidad. Seamos realistas. Sin mí, no tendrías los datos. Y los tienes, ¿verdad? Sí, los tengo. Quiero a Nikki. Dios mío, hice bien en implicarte, ¿ves? Lo hemos logrado. Tráemelos directamente. Ven solo. ¿Qué tal todo? ¿Qué buscas? No recojo animales extraviados. Madura, échale narices. ¿Buscas algo en concreto? Excelente compra. Hola. ¿Sí? Cuesta decidirse por algo, ¿verdad? Vale. Vale, allá vamos. ¿Ves? Gran trabajo. Hay muchísimo, Aiden. Sí, hay que buscar por todo esto y encontrar un nombre. Sí, bueno, tienes suerte. Porque en este follón hay muchos nombres. Cada uno de ellos vinculado a un chanchullo. Polis corruptos, el club, magnates codiciosos, hasta supuestos filántropos. Irak pensaba chantajear a toda la ciudad. ¿Y esto está fuera del servidor? ¡La mierda! ¡Alguien está intentando colarse! ¡Lo perderemos todo! ¡Échalo! ¡Ahora mismo! ¿Qué hacemos? Sigue la señal. Si encontramos la fuente, podemos cortar el acceso. ¡Corre! Venga ya, hombre, es una variante de malware. No puedo bloquearlo. Desactivando nuestra protección. No sé quién es, pero a primera vista parece Default. Es un cabronazo de mierda, un hacker mercenario. Y es muy bueno. Creía que estábamos protegidos. Así era. Ahí. ¿Quién es? Es él. Default. Hijo de puta. ¿Quién es, Clara? Parece que te conoce. No lo sé. No. No sé cómo. Veamos. No. No ha sido difícil encontrarlos. Son dos. Uno es un hacker y el otro un agente. Eso es todo lo que sé. No sabía nada de ellos.
¿Puedo explicarlo? Quería contártelo. Muy bien hecho. Sus nombres. ¿Piensas hacerles daño? Eso cuando te ha preocupado. Espero que la cantidad te satisfaga. Damien Brinks y Aiden Pierce. Aiden, llama a alguien. Clara. Aiden está intentando borrar todo esto. Tenemos que echarlo cuanto antes. ¡Aiden! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Voy a cortar la corriente! Aiden. ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha ordenado? Si lo supiera, te lo diría. Te lo juro, lo haría. Lo siento mucho. Sí, aléjate de mí. Mierda. ¿Puedes rastrearlo? Sí, ya voy. ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¿A dónde vas? Y ese listillo nos ha colado un virus de la leche. Ha copiado todo lo que teníamos y lo ha borrado del sistema. Sabía exactamente cómo anularnos. Tengo que ir a reiniciar la torre. Sin ella, no hay default. Sin default, no hay daño. Iré yo. No. Iré yo. No me importa ensuciarme las manos, tío. Ya lo sabes, Aiden. Tendrás que entretener a Damien un poco más. Yo me ocupo de Damien. Te llamaré en cuanto acabe. Suerte, amigo. Joder. Esto ya es cuestión personal. No sé a qué está jugando, pero Default está poniendo en peligro a Nikki. Ha elegido el peor momento para cabrearme. Lo primero es detener a Damien. ¿Dónde estás? Me llamas hace un minuto con promesas y luego nada. Ni pío. Esta vez nos veremos en persona. Qué anticuado. ¿Tienes algo para mí? Hablaremos. Oh, Aiden. En ese caso, yo elijo el sitio.
policía de Chicago ha emitido... No tengo los datos. Damien lo sabrá en cuanto me vea, pero quizá pueda usar eso en mi favor. Dijo a Bloom que daría lo que encontrara, incluido todo lo de Irak, para chantajearlos. Sí, se ha arrinconado él solo. No has traído mis datos y yo no he traído a tu hermana. Qué predecibles. Has hecho un trato con Bloom. ¿Dónde has oído eso? Tienes un problema, Damien. Mira, este trato depende del disco duro. ¿Qué vas a decirle si no te doy nada? Olvidas una cosa. Tu hermana puede morir con una llamada. Pues mátala. Casi me lo trago, Aiden. No lo estás analizando, Damien. Ese trato ha sellado tu destino. Si matas a Nikki, no obtienes nada de mí. ¿Crees que Bloom te va a dejar en paz? Enviarán agentes para darte caza. Así que ahora, tu destino está en mis manos. Pon a mi hermana al teléfono. Sabes que somos socios, Aiden. Te guste o no. Nos necesitamos. Aiden. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tengo miedo. Dime que Jackson está a salvo. Sí, está bien. Mira, Nikki, lo... Lo sé. Pero por favor, no despejes. ¿Sabes qué, Aiden? Estoy harto de que no me tomes en serio. La próxima vez que te vea, o tienes mis datos, o morirá. Mierda, mejor no me quedo aquí. Tienes nada que enseñarme. Otra vez te equivocas. ¿Sabes esos trucos que haces con el CTOS? He estado observando y aprendiendo. ¿Quieres ver lo que sé hacer? Y esto me pasa por hacer un pacto con el diablo. Esperen, hay un problema con el escáner del CTOS. No dejes que te pillen, chico. No sería bueno para tu hermanita, ¿verdad? Parece que el escáner del CTOS falla. Esperen. ¡Ah!
Sitio. Ahí, una furgoneta de la WKZ. Debo pararla. La policía cree que... No lo pongas tan difícil, Aiden. No me obligues a darte una lección. No tienes nada que enseñarme. Otra vez te equivocas. ¿Sabes esos trucos que haces con el CTOS? He estado observando y aprendiendo. ¿Quieres ver lo que sé hacer? Y esto me pasa por hacer un pacto con el diablo. Sería bueno para tu hermanita, ¿verdad?
Algo le pasa al escáner del CTOS. Un momento. Escáner del CTOS fallando. Un momento. Atención, escaneo completado. Se está distribuyendo la posición del sospechoso. Vamos a invertirlo. ¡Necesito apoyo ya! Empujarlo.
coche persiguiendo al sospechoso. Le voy a embestir. H4 en camino. Esperad, chicos. Brigada, vamos al ataque. Veo mucho color rojo en los indicadores. Tenemos que volver. Avisen a todas las unidades. Sospechoso fuera de radar. Sospechoso. Voy a casa.
¡No quiero morir! ¡Joder! ¡Así no puede ser! ¡Yo me largo!